Estamos de regreso en Dos Platos, vamos con el plato principal. Les cuento que Kim Kardashian compartió en sus redes un ensayo personal para NBC News, donde cuenta que espera que las sentencias de cadena perpetua, doble cadena perpetua, de los famosos hermanos Menéndez sean reconsideradas lo más pronto posible. Recordemos que los hermanos Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres en el año 1989, cuando ellos tenían 18 y 21 años respectivamente. Kim Kardashian ha sido una de las personalidades públicas que más se ha implicado en este caso, al punto de ir a la cárcel a visitarlos. Y en su defensa afirmó: he conocido a Lai y a Eric. No son monstruos, son dos hombres amables, inteligentes y honestos. Ambos poseen un expediente disciplinario, quise decir, ejemplar en prisión. Han obtenido varios títulos universitarios y han trabajado como cuidadores de ancianos encarcelados. Por supuesto que tras estas declaraciones, Kim Kardashian recibió muchísimas críticas, entre las cuales se puede leer: hermana, mataron a sus papás. Otro mensaje: asesinaron a sus padres y se fueron de compras después de matarlos. Y estaba sonriendo en la corte. Ok, libéralos y llévalos a tu casa, por ejemplo. Bueno, es que si ustedes ven la serie, que la verdad que está bien interesante, se llama Monsters, Eric and Lai Menéndez, te cuentan toda la historia de lo que pasaron estos muchachos. Uh-huh. Y el tema del abuso por parte de su papá. Y bueno, y de su mamá. Y de su mamá, que también sabía que el padre, pues, hacía esto con los hijos. Entonces, hubo un primer juicio que se anula porque le iban a dar o pena de muerte o cadena perpetua. Y, pues, nada, le dan oportunidad a hacer otro juicio, lo anulan, hacen otro juicio, y el tema del abuso no fue considerado en el segundo juicio y son condenados a doble cadena perpetua. Entonces, cuando tú ves la serie y sabes lo que vivieron, el infierno que vivieron, no es que justifiques que hayan matado a sus padres, porque tuvieron otra salida. Okay. Pero después de tantos años, a lo mejor, pues tienen oportunidad de salir. Entonces, el tema de lo de la herencia que ellos hicieron eso para quedarse con la fortuna, eso es mentira. Bueno, ya no hay fortuna, porque todo se lo han gastado en abogados y en procesos, y no, para nada. Mira, qué complicado, porque yo venía con la idea, leyendo así el caso, sin escuchar esta historia, porque de verdad no he tenido la oportunidad de ver la serie. Yo decía, bueno, sin duda todos merecemos una segunda oportunidad, pero quien mata a sus padres, quien hace ese acto, que tienen el corazón, que tienen el alma. Pero bueno, escuchando ahora esta versión, con mucho dolor, pero igual, sí, no era la salida. No era la salida. Yo creo que buscar ayuda siempre va a ser esa primera instancia que debemos tomar. Creo que la justicia divina existe. Ya son aproximadamente, ¿cuántos años presos? Desde 1989, imagínate, 35 años. 35 años de no tener, digamos, condiciones mentales o enfermedades mentales. Ojalá y bueno, estos años le hayan servido y si se le da una segunda oportunidad puedan aprovecharla. Claro, y esto también sale, digamos, otra vez a la luz pública porque Roy Rosselló, un ex integrante de Menudo, también denunció que fue abusado por parte del padre de los hermanos Menéndez, José Menéndez. Wow. Entonces, bueno, hay otro testigo, porque eso es lo que pasaba, que no había más testigos, no habían otros casos. A ver, Jordán. Leo, están dando las instrucciones, arriba, Leo. Ajá. Ajá. Bueno, a mí me parece que este es un caso lamentable. Me sorprendió mucho la publicación que hizo Kim Kardashian. A mí me faltan dos episodios para terminarme la serie y podría ser como difícil emitir juicios en esta oportunidad porque uno ve la serie y comienzan a narrar ciertas historias de abusos, pero unas cosas atroces que yo no podía creer lo que los papás estaban haciendo con los hijos, pero en algunas partes de la serie hasta dudo que eso sea real. Cualquier cosa necesito que uno diga, verla. La verdad, podría ser, bueno, un juicio propio que sí. No va a determinar el caso. Yo los invito a ustedes a ver la serie porque es una serie muy bien hecha de principio a fin, con una factura impecable y además con unas actuaciones extraordinarias. Mención aparte para Javier Bardem interpretando el personaje del señor Menéndez, José Menéndez, que es el papá de estos chicos. De hecho, Ryan Murphy dice que en esta serie él trata de poner las dos caras de la moneda, si son culpables o no. Dios. Y te ponen, pues, allí en la serie te ponen en tela de juicio si son inocentes o son culpables. Bien interesantes. Para cerrar, un comentario. No, creo que no, porque el caso no he tratado de involucrarme, me aturde mucho y no he querido involucrarme con el caso. Sí, comparto perfectamente con Jordán, sí me gustaría ver la serie por un tema de cultura general, ¿no? Pero es triste lo que ellos están pasando, no es la salida, pero tampoco un padre tiene el derecho de tocar a ningún hijo. Total.